The following is a production of New Mexico State University. Bienvenidos a otro episodio de Long Live La Familia, nuestra telenovela que nos enseña algo del corazón y también del estómago. Yo soy Carrie Bachman y les voy a acompañar hoy. Hoy vamos a ver el episodio que se llama Ya no estoy tan chiquita, Kids Can Cook. Esto es una frase que le habla Amy, la muchacha en el video. Ella es vecina de la familia Sierra y está quedándose con ellos mientras sus padres están de viaje. ¿Ustedes se acuerdan de la familia Sierra? Hoy estamos conociendo más la familia de Ricardo. Él es el hijo mayor de la familia. ¿Y su wife? Ricardo tiene una esposa quien se llama Becky, y ellos tienen un hijo, Itzolín. Viven todos en California, así que están muy lejos de Nuevo México. Si ustedes han visto otros episodios, ya conocen la manera de hablar en nuestro video. Tenemos una mezcla de español e inglés juntos. Pero si no hablan inglés, no importa, pueden entender todo. Y si quieren practicar el inglés, mucho mejor. Este episodio tiene tres segmentos, así que nos va a dar tiempo juntarnos aquí, hablar de lo que hemos visto y aplicarlo también a nuestra vida. También nos da tiempo para preparar una receta. Hoy vamos a hacer una sopa de fruta. Vamos a ver este episodio. Mientras ven este segmento, piensan un poquito en cómo hace Becky que se sienta bien Amy en la cocina. Aquí estamos, Amy. I'm so glad your parents agreed to let you stay with us while they're on their cruise. Me too, Becky. Me voy a divertir más que mis padres en su viaje. ¿Trajiste tu traje de baño? Mm-hmm. ¿Podemos ir a la playa más tarde? Great idea. The tide will be out and we can collect lots of shells. But first, why don't you help me make some lunch? Vamos a lavarnos las manos. Mi mamá nunca me deja ayudar en la cocina. How about Itzolín? Does he know anything about cooking? Sí, Itzolín sabe cocinar un poco. I started teaching him when he was about six. Mija, why don't you grab that red pepper and avocado from the basket? ¿Qué vamos a hacer, Becky? I thought we'd have tuna sandwiches, okay? Mmm, me encanta el atún. ¿Estos dos? Mm-hmm. Y aquí está la lechuga. You can go ahead and wash all the veggies. La única cosa que mi mamá me deja lavar son los trastes. Oh, here, honey. I should have explained. No las vamos en lugar con jabón. I told you I don't know how to cook. No te preocupes, mija. Mira. Uno nunca es demasiado joven para aprender. Besides, cooking's fun. Come on. Hey, Amy. Hi, honey. Sí, yo siempre me divertí. Cuando cocinaba con mi mamá. Just like I enjoy cooking with Itzolín. What did you have in those containers? Well, I always make a snack to take to tennis practice. Todos siempre piden que les compartan, así que llevo extras. ¿Tú hiciste un snack? ¿Por qué no? I always pack my lunch for school, too. What, are you surprised that a cool guy like me would like to cook? Es que pensaba que nomás las niñas aprendían eso en su clase de home ec. ¿Cómo sabes cortar también? With cooking, you just go step by step, like anything else. Hoy tú aprendiste a lavar verduras. Otro día aprenderás cómo cortar. And now for some spice. Amy, hand me that jar of yellow stuff.
No leche es demasiado, Itzelin. Last time you added tons of that stuff. Oh, yeah. We sneezed for days. No te preocupes. Nunca repito el mismo error. Yeah. No más poquito. ¿Ustedes vieron unas cosas que hizo Becky para hacerle a Amy sentir bien en la cocina? Primero, ella incluyó a Amy en todo el proceso de preparar el almuerzo. Claro, cuando ella se daba cuenta de que Amy no tenía mucha experiencia en la cocina, ajustó un poco sus expectativas. Becky reconoce que es un proceso aprender a cocinar. Uno no puede aprender todo de la misma vez. Además, al final de este segmento, vimos que Becky le ayuda a su hijo a ser creativo en la cocina. ¿Ustedes se acuerdan cuando él estaba haciendo la ensalada de atún y echó un poquito de especie? Eso fue polvo de curry o curry powder. Y suena algo extraño, pero realmente tiene buen sabor esa combinación. Vamos ahora nosotros a empezar nuestra propia receta. Y voy primero a lavarme las manos. Esto es importantísimo con los niños, porque si ellos van a estar preparando comida o van a comer, es necesario quitar todas las bacterias de las manos. Así, lavándose las manos por 20 segundos más o menos. A ver, un poco más agua. Ok. Entonces, esta sopa que vamos a preparar primero es muy fácil. Vamos a empezar nuestra sopa. Y esta sopa es muy sencilla. La hacemos con manzana, puré de manzana. Y vamos haciéndolo en un plato chiquito. O sea, esto puede servir como un snack, un bocadillo a un niño de 4 o 5 años. Inclusive, ellos mismos pueden preparar este bocadillo. Vamos a echar más o menos 2 cucharadas así, más o menos, no importa la cantidad, de puré. Y ahora, nuestro otro ingrediente importante, yogur. Y ustedes pueden ver que yo he comprado el recipiente muy grande de yogur porque cuesta menos que los pequeños. Además, este es yogur plain o sin sabor, así que no tiene azúcar agregado. Es más saludable para la familia. Y ustedes verán cómo nosotros agreguemos un poquito de azúcar luego. Entonces, más o menos 2 partes de puré de manzana, 1 parte de yogur. ¿Y qué nos falta? Un poco de especie. A los niños les encanta la canela. Entonces, vamos a echar un poquito arriba y mezclamos. Que también les gusta a los niños, ¿verdad? Siempre quieren ayudar en la cocina a mezclar cosas. Y ven que todo se pone bien mezclado con una textura así. ¿Y luego estamos listos para agregar azúcar? No. Lo que yo advierto es primero, antes de agregar azúcar, prueba la sopa para ver si necesita más azúcar. En este caso, yo creo que sí, necesitamos un poquito. Entonces, voy a echar tal vez una media cucharadita, muy, muy poco. Echamos el azúcar, mezclamos otra vez y luego podemos echar más canela arriba y también podemos echar unas cerezas. Bueno, como saben ustedes, es muy importante cuando estamos hablando de niños y la fruta así de esta forma, como cereza o uva,
Es importantísimo partir esta fruta en pedazos para que no se traguen ellos, ¿eh? No se puede echar toda la fruta. Entonces, pueden echar más si quieren. Lo pueden echar arriba o también mezclarlo adentro. La combinación de manzana y cereza es divina. Aquí tenemos una sopa riquísima. En el próximo segmento, vamos a ver cómo Itzolín y Amy preparan la cena ellos juntos. Y yo quiero que ustedes pongan mucha atención a las cosas que Itzolín hace de acuerdo con la receta y las otras cosas que él inventa. Cosmetics, this is Becky. How may I help you? Ricardo, how are you doing? Okay, I guess. Me han dado Jim de trabajo. No, your boss hasn't called. Becky, yo quiero hablar sobre nuestros problemas. Well, I want to work things out too, Ricardo, but I can't talk right now. I'm at work. ¿Qué dices? ¿Que tu trabajo es más importante que nuestro matrimonio? And when's the last time you put family above work, Ricardo? Me tengo que ir. We can talk during my break. Háblame a las tres. It's hot. Tengo sed. Let's get some water. Mira, Itzolín, un regalo de tu mamá. She wants us to make some stuff for dinner. ¿Qué quiere que hagamos? We need to cook some potatoes, add some ingredients to the carne, and make a dessert. Me encantan las papas. ¿Qué cosa es todo eso? There's not enough time. We just need to plan it out. Empezamos con el postre, porque va a tomar más tiempo que hacer. I know a great dessert we can make. As long as it's not Becky's mouth and our madness. Me voy a enfermar mad si tengo que preparar esa cosa de jello que hace Becky. Mi tía Lisa me mandó esto. It's a recipe for upside down cake. We'll have time if we start now. ¿Quieres intentarlo? Yeah! Nunca he hecho un pastel. Okay, get the balls out of the cupboard below you. Yo voy por los ingredientes. But first, let's wash our hands. Okay. Siempre saben bien juntos. Where are the walnuts, Itzolín? We don't have any. Usemos estos pecans de New Mexico mejor. They're from Grandpa's farm. Okay, it says 2 or 3 cups of milk. Así que le echo 3 tazas, ¿verdad? Let me see. No, eso es mucha leche. We'll need 2/3 of a cup of milk. Here, pour up to this line. ¿Cómo funciona esto, Itzolín? Here, let me show you. Just mix it like this, hasta que esté suave. Sweetie, ¿cómo está todo?
It's going great. Estamos preparando una cena riquísima. Qué bueno. I can't wait to taste your home cooking. Pero, Mom, ¿no quieres que hagamos una ensalada también? Oh, thanks. I forgot about a green vegetable. You're such a big help, honey. No sé qué haría sin ti. Oh, I gotta go. Bye, Mom. ¿Ustedes se dieron cuenta cuando Isolín hizo experimentos y cuando siguió la receta? Él sabía que podía agregar coco a la receta, pero en cuanto a la leche, sabía que era muy importante seguir la receta. Eso también me pasó a mí cuando yo era niña. Traté de hacer el bizcocho de cumpleaños para mi hermana y agregué demasiado leche, entonces salió como una sopa en vez de bizcocho. Así que es importante también seguir recetas. Y eso también nos enseña que uno tiene que saber cuáles son las aptitudes de su hijo. Si yo tengo una hija como Amy, no sería bueno dejarle un recado para que ella prepare toda la cena ella sola. No sería posible. Trabajar en la cocina siempre debe ser divertido para los niños. Así que cuando crecen y son adultos, entonces van a querer proporcionarles a sus familias comida sana, deliciosa, y también que no cuesta mucho, porque ya sabemos cuando preparamos en casa muchas veces cuesta mucho menos que si fuéramos a comprar en la tienda. Ok, ahora vamos a empezar nuestra segunda receta. Y esta es también una receta de sopa de fruta, pero un poco diferente a la primera. Es más difícil porque vamos a empezar con especies así enteras y molerlos en el molcajete. Estas son malagueta, o en inglés se llama allspice. Y vamos a echar, puede ser bueno con 3 semillas. Y estas semillitas pequeñas se llaman cardamomo. Este es una especie de los indias y también se encuentra en pasteles de Escandinavia. Tiene un sabor muy fuerte, así que echamos solamente una semillita de cardamomo. Entonces, esto le va a encantar mucho a los niños. Moler las especies. Es importante cuando molemos estas especies ahora que se ponen en polvo bastante fino. No vamos a querer pedazos grandes de estas especies. Una vez que se forma así más o menos, podemos moler de esta manera. Y dejen que los niños hagan esto. Le va a encantar. Ok, ya está molido. Lo dejamos aquí. Y seguimos con los limones. Y claro, si tienen niños que son pequeños o que no tienen experiencia con los cuchillos, es importante que usted les ayude. Ok, vamos a colar el jugo para quitar la semilla. Pero si no tienen colador, no importa. Pueden exprimir los limones y luego los niños pueden quitar las semillas con una cuchara. Yo creo que voy a añadir una mitad más. Porque a mí me gusta mucho el jugo de limón. Qué bien huele. Ok, ahora estamos listos para agregar nuestra fruta. Ven que tengo un plátano bien maduro, que a mí me gustan mucho porque tienen más sabor. Vamos a echar todo el plátano en pedazos así. Y luego tengo algo que no es fruta realmente, pero pensamos muchas veces que sí. Se llama camote. Ustedes lo conocen como pie de camote o dulce de camote. Viene en lata y vamos a echar unos pedacitos aquí porque tiene un sabor más fuerte que el plátano, así que no hay que echar mucho. A los niños les encanta el sabor y además tiene mucha vitamina A, así que es muy bueno. Ok, ahora a majar. Como ven, pueden usar un majador que se usa para frijoles o también para papas.
y otra vez es algo que les va a encantar a los niños hacer. Puede majarlo mucho para que se tenga una textura bien suave, o puede dejarlo así, con pedacitos de fruta. Depende del niño, de su gusto. Ok, otra vez como la primera sopa que hicimos, vamos a echar también yogur, más o menos cuarta taza, pueden echar más, pueden echar menos, no importa. Ustedes verán que esto va a quedar bastante, o sea, esto va a quedar con poco líquido, es más bien un postre que una sopa. Entonces, si quiere que tenga más líquido, hay que echarle un poco de leche o de jugo de naranja. Echamos nuestras especies. ¿Ya? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Echamos azúcar? No. Vamos a probar. A ver, ¿cómo es de dulce? Muy bueno. Le falta solamente un poquito de azúcar. ¿Ven? Que una cantidad así de sopa necesita, requiere solamente un poquitico de azúcar. Es muy saludable. Entonces se mezcla y ya. Ya está la sopa. Entonces, cuando hacen invenciones así de este tipo, sus niños, es una buena idea que ellos apunten lo que van haciendo. Así que cuando ya terminan, pueden decir, ah, me gustó eso, no me gustó eso. Y la próxima vez pueden aprender de lo que hicieron la primera vez. Es una manera de sentirse satisfechos de haber hecho algo. Es muy importante cuando cocinamos con los niños que nosotros les damos a ellos chance de decidir por sí. Por ejemplo, si yo le digo, ¿qué quiere para un bocadillo, para un snack? Pues el niño tal vez va a decir, quiero un chocolate. Pero si yo le digo, ¿qué tipo de fruta le gustaría para un bocadillo? Entonces yo le estoy dando más dirección, pero todavía él tiene la oportunidad de escoger. Y es muy importante con los niños. Ahora, yo quiero que ustedes piensen un poquito, tomen un papel y lapicero y que vayan escribiendo una meta que les gustaría y que vayan escribiendo una meta para la semana que viene. Tal vez van a escribir, yo quiero cocinar con mis niños este fin de semana. O tal vez, yo quiero ir al supermercado con mis niños para que ellos escojan las frutas. Así, una meta sencilla. Ahora vamos a ir otra vez con la familia Sierra. Ya han comido y están recogiendo la mesa. Cuando ustedes miran este último segmento, piensen en las maneras en que Becky hace que la comida une a su familia. You really liked that spinach, didn't you, Amy? Sí, me encantó esta ensalada. Mi mamá nunca hace cosas así. The only vegetables we ever have at home are peas and corn. A lo mejor ella piensa que no te gustan otras cosas. You know, Amy, esta comida estuvo increíble. You two did a great job. I'm going to tell my mom to teach me to cook. Ya no estoy tan chiquita para aprender a cocinar. Si quieres, puedes venir a hacer comida aquí. I can always help. Where is that old book, Becky? Este es Pepe Zulín, mi gran chef. Son las recetas que me enseñó mi mamá. I'm so proud of you. Grandmother Esther's cookbook for me? And I'm going to ask Grandma Juanita to teach you to make menudo, too. Pero, mamá, no me gusta el menudo. Yeah, it's kind of slimy. Well, okay. Since you don't like menudo, ¿qué tal si Grandma te enseña a hacer empanadas en vez de menudo? Maybe she'll teach me her pumpkin empanada recipe in time for Halloween. Speaking of dessert. No dessert until we figure out what's on the menu for tomorrow night. Porque ustedes dos no deciden lo que vamos a cenar mañana con este lasagna. Sure, Mom. I love making our menus. Now, what would taste good with lasagna? I know.
ensalada de espinacas. Well, spinach isn't the only good vegetable. ¿Por qué no hacemos otra cosa, Amy? Do you like glazed carrots? ¿Zanahorias con azúcar? Nunca las he probado. You'll like them. See, sí, so we'll need to buy some carrots tomorrow. Ya sé que nos va a faltar la leche. Oh, and it's Aline. Can you get some sardines while you're at it? Sardinas? ¿Por qué? No me gusta a mí ni a ti, Mom. Only Dad likes those. I know, honey. Hablé con tu papá esta tarde. ¿Y va a regresar a casa mañana? Dad's coming home tomorrow? Voy a comprar cilantro para hacerle pico de gallo. Buena idea, Itzeline. Your dad loves Grandpa's jalapenos and pico de gallo. You know, it'd be so nice to eat together again. Le va a encantar este pastel. Wouldn't this cake be great? Served with spinach? Espinacas con pastel. Qué interesante. It might go well together. Mientras ustedes estaban viendo ese último segmento, yo estaba trabajando otra vez en esta sopa. Yo le eché arriba trozos de albaricoque que vienen de la mata de mi vecino. Eso va muy bien con esa combinación de plátano y camote. Entonces también eché un poquito de canela arriba. Así tiene un postre, tal vez, o una sopa de bocadillo. Ustedes se dieron cuenta que Becky hace enfoque en la comida como manera de unir a su familia. Eso es muy importante para los niños que viven lejos de sus abuelos, de sus tíos. Entonces ella, por ejemplo, le dio un libro de recetas a su hijo. Estoy segura que ustedes tienen recetas tradicionales y costumbres de la cocina. Es importante que los niños también se den cuenta de estas. Pero también nos damos cuenta que no es bueno enforzarle a los niños a que le gusten una cosa. Cuando Solín dijo, no me gusta el menudo, mam. Entonces ella pensó y dijo, bueno, tu abuela entonces puede enseñarte a hacer empanadas en vez de menudo. Espero que ustedes se diviertan en la cocina con sus hijos, que sean pacientes, y buena suerte con la meta de la semana. Long live nuestras familias. Proceeding was a production of New Mexico State University. The views and opinions in this program are those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of the NMSU Board of Regents.